Mar Azul, y son videos que han ganado premios a nivel mundial. The day in Acapulco, the Blue Ocean Tour in Acapulco, we had about 350 people here. I'm losing my voice, I talk so much. There's so many people who are so passionate about saving the coastal ocean. The most beautiful thing is that we had it, lots of kids, lots of families, grandparents, parents, little tiny babies, they all behaved beautifully. They're super stoked and excited about saving the coastal ocean and working with Wild Coast and Costa Salvaje. So it was a great day here in Acapulco. Hotels and investment, but as far as protecting nature, zero for him. The animated video, it was really clear how the girl went through that dream of seeing how our air comes from the ocean, our food comes from the ocean. ¿Quiénes somos los dueños de las playas? Nosotros, las playas son de todos nosotros. Costa Salvaje, pensamos que los animales y los mares no conocen fronteras. Realmente estamos en una crisis de los océanos. Ahora en San Ignacio, en Baja California Sur y en Cabo Pulmo. Si conservan las ballenas, sus familias viven bien. Si conservan las tortugas, sus familias viven bien. Gracias. And if everyone was like you and we used their bags, so much, you wouldn't have such a problem. Congratulations. Like, thank you so much. It's really nice to meet you. Hey, it's another book. All right, we had a great day in Acapulco yesterday. Now we're leaving. 300 people. We are national news about our sea turtle campaign. We surfed great waves in Playa Bonfil. Super good A-frames. I saw Wild Coast stickers. Just stuck to a sign where we surfed. And now we're going to see what Nejo Troncones and Saladita. We dug Acapulco. It was super good. Great time. We're stoked to be going north to talk to more people and get people involved with Wild Coast. El modelo de los megaproyectos es caduco. Ya no traen turistas, más bien traen problemas ambientales y socioeconómicos. Entonces Costa Salvaje no está en contra del turismo, incluso estamos muy en favor del turismo sustentable, el turismo ecológico. Tenemos el honor de recibir al grupo de Costa Salvaje, un equipo de talla internacional, quienes se dedican a la preservación de las costas mexicanas y de algunos otros lugares también. ¿Sí? Entre ellos están el señor Benjamín McHugh, colaborador y director de conservación del Grupo de Costa Salvaje. Un elemento muy especial de este equipo, que es el doctor Sergey Devina, quien es el director ejecutivo de este estupendo equipo. La pasada se puede ver que en verdad no hay futuro en arquitectura irresponsable en el tema ambiental. O sea, porque tus proyectos nunca van a durar. Cuidamos la arquitectura y cuidamos nuestro planeta demasiado. Solo construcciones sustentables. Hacemos cada sábado, cada primer sábado de cada mes, recolección de basura.